oyentes, bienvenidos a una edición más de su noticiero central Tacna de Telesur Expresión. Iniciamos hoy esta jornada, viernes 5 de julio, con un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido aquí en nuestra región de Tacna. No se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Telesur Radio Expresión Página Oficial. Comenzamos comentándoles que el alcalde provincial de Tacna, Pascual Luis Abrado, ha aclarado al alcalde del distrito de Yaral Los Palos, al señor Samuel Cueva, que no va a permitir que se le falte respeto a nadie y menos a una mujer. Esto tras las declaraciones del alcalde Samuel, quien asegura que el alcalde provincial ha demostrado una actitud negativa con el tema de ceder los búngalos para la administración de este distrito. Asimismo, también el alcalde ha mostrado y ha reiterado su iniciativa por cederles, transferirle los búngalos a la comuna distrital de Los Palos. Sacar adelante todos los distritos. Yo tengo presente que si a un distrito le va a ir bien a la provincia, le va a ir a la región. La voluntad con el distrito de La Llera está desde el año pasado, en octubre se firmó el convenio marco, y en diciembre hemos transferido tres predios. Predios para la ampliación de su palacio municipal, ¿ya? Para serenazgo y para una plazoleta. Es más, ¿no? Estamos titulando con COFOPRI algunas asociaciones de La Llera, porque nosotros estamos muy comprometidos en darle el desarrollo. Es más, hace dos semanas me encontré con el alcalde de La Llera y me solicitó, y se lo estoy dando, 500 arbolitos. Usted dirá, ¿no? Oiga, es La Llera que alguien de Tacna le lleve arbolitos a La Llera cuando haría ser al contrario. Le estamos dando esos arbolitos para que pueda. Yo no sé por qué me ha pedido. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se comenta de una. Le voy a contar lo que estamos aprobando. Le estamos por aprobar también con convenio con el gobierno regional para que puedan asfaltar una vía. O sea, todo. Y le estoy por mencionando. ¿Qué es la situación, disculpe, alcalde, de los búngalos? ¿Cómo están los búngalos actualmente? Es un tema netamente técnico. ¿Pero están operativos? Yo quiero explicarles cuál es el tema. El tema de los búngalos es un área de 18 hectáreas. ¿Ya? Las 18 hectáreas son de propiedad del Ministerio de Agricultura. Uh-huh. La municipalidad únicamente tiene 2 hectáreas. ¿Ya? Está descartado el tema, la voluntad política por entregarles está dada. Uh-huh. El tema pasa por un tema técnico. ¿Cómo le entregamos? Porque si fuera mío, yo solo en ese momento, pero son propiedades del Estado. O sea, hay un trámite. Hay un trámite que se tiene que cautelar. Y ahí fue donde el tema, donde el señor se le dijo, y lo explicó muy bien la representante de la municipalidad, la doctora Rocío Rejas, que tenía que haber una conversación técnica para ver y afinar esta entrega. ¿Ya? Y el señor, en forma altanera, le faltó el respeto a la funcionaria. ¿Ya? En tres oportunidades. ¿Por qué causa? Yo lo llamé al orden, le dije, señor, ya la señora le está indicando que el lunes se entrevistan técnicamente. Y él insistía, y yo le dije, señor, yo no voy a permitir que se le falte respeto a una mujer. Eso ha sido en presencia de todos sus funcionarios. Y le dije, si usted está acostumbrado a faltarle respeto a sus funcionarios, allá usted. Pero yo no lo voy a permitir. Después de haberlo llamado al orden, sencillamente para que no continúe ese faltamiento, le dije, se termina la reunión, la postergaremos para otro momento. La reunión técnica debe reunirse. O sea, los que van a seguir al margen del problema. Y me retiré, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy explicando todo lo que le hemos dado, la voluntad que tenemos. Entonces, ¿qué dirá el señor? ¿Quedará justificar ese faltamiento a la... como que le han cerrado la puerta cuando el que ha faltado el respeto públicamente? Ahí están sus funcionarios. Señor alcalde, lo que ha pasado es que lo que nos da a entender es que ha querido pasar por alto las normativas técnicas. Por cierto, pues, o sea, la funcionaria ha sido muy clara. Yo al inicio de la reunión le dije, la voluntad política está para entregarles los búngalos, ¿no? El espacio, todo eso. Uh-huh. Y no es de ahora, repito, uh-huh. Ustedes revisen mi campaña y es iniciativa nuestra. Uh-huh. Este trabajo lo venimos realizando con todos los distritos. Uh-huh. Muestra de ello es nuestro desprendimiento que le hemos entregado a Gregorio Barracín, un proyecto de 80 millones. Uh-huh. Al gobierno regional, con todos los técnicos, le hemos dado
dos proyectos por 22 millones. Entonces, ¿qué le diría a la población de la Llanada de los Palos? Es más, perdón, la semana pasada hemos estado en Sama, en Inclán, con maquinaria y vivienda bajo un convenio, nivelando sus vías. Lo mismo le hemos propuesto al señor de la Llanada. Lo único que tienen que hacer ellos es pedir, y tenemos nosotros la maquinaria. Entonces, me decía usted sobre el... ¿Qué le diría al pueblo de la Llanada de los Palos? Mire, lo único que le puedo decir yo, lo que estoy narrando en este momento, la voluntad política para entregar está dada. El tema, pasa por un tema técnico, que el día lunes se quedó para que se pusieran de acuerdo cómo vamos a entregar. ¿Por qué? Acá quiero que entiendan ustedes, y acá lo voy a explicar claramente. De esas 18 hectáreas, que son del Ministerio de Agricultura, la municipalidad ocupa 2 hectáreas. Entonces, el tema es cómo entregamos nosotros esos bienes que son del Estado. Docentes fueron reconocidos por más de 25 años al servicio educativo. Esta ceremonia se realizó y estuvo organizada por la Dirección Regional de Educación de aquí de Tacna. En un total de 40 estudiantes fueron reconocidos, ya que han cumplido 25 y 30 años al servicio de toda la niñez de nuestra región. O amantes, los maestros de aquella época que eran respetados y venerados por la labor que cumplían. Esta percepción no ha cambiado mucho en nuestros días, pues los maestros siguen siendo el ejemplo permanente de sacrificada y noble entrega en bien de la educación de la juventud. Y aunque en muchas ocasiones la función que cumplen es prácticamente anónima, no deja de ser sumamente valioso, ya que tiene la importante misión de sembrar la semilla del conocimiento entre sus estudiantes. En nuestro país, el maestro vive diferentes realidades, según en donde cumple su labor, a lo largo y ancho de nuestra extensa y variada geografía, no obstante, aun cuando deba afrontar las más duras condiciones de tiempo, clima o región, el maestro se entrega completamente a su labor educadora, pues es consciente de que de él depende consolidar el cimiento sobre el que habrán de sostener los futuros ciudadanos de nuestra patria, aquellos hombres de bien que engrandecerán el Perú a través del estudio y del trabajo.
¿Pero qué significa la palabra maestro? Con el pasar del tiempo, esta palabra ha adquirido significados que van más allá de las aulas y se instalan en el imaginario de las personas de maneras diversas. Por ejemplo, maestro es un término que usamos cuando entablamos conversación con alguna persona mayor que pinta canas, inclusive en frases como Ion Solano, el maestro del tiro libre, o Gastón Acurio, el maestro de la comida peruana. Utilizamos el término maestro para enaltecer las virtudes de las personas, ya sean en ramas profesionales o en la vida misma. Ese tipo es un maestro. Decimos casi aplaudiendo cuando nos cuentan alguna anécdota digna de admiración. Pero la frase "es mi maestro" se dedica únicamente a personas que nos cambian la vida con sus enseñanzas, con su ejemplo y con sus consejos. El maestro es luz que ilumina el camino del progreso y el desarrollo de los pueblos, y con su vocación, dedicación, trabajo. Nos hace mucho refuerzo. Nuestros queridos maestros para nosotros son padres. Nos corrigen, felicitan y con nosotros comparten. Con su entrega generosa nos escucha y da confianza. Nos enseña disciplina y alienta nuestra esperanza. Los maestros son ejemplo de nuestro amado Mesías. Por eso a Dios le pedimos, les bendiga cada día. Que el Señor les dé paciencia en tan linda vocación. Que les dé sabiduría y muchísima comprensión. ¡Ra, ra, maestro peruano! Gracias. Desarrollan un foro internacional ante la disminución de la producción de olivo por el cambio climático aquí en nuestra región. Este importantísimo evento se desarrolló gracias a los amigos de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Aceituna y Aceite de Oliva del Perú, Pro Olivo, aquí en nuestra región de Tacna. Se viene realizando el Foro Internacional del Olivo. Este busca de alguna manera encontrar acciones tecnológicas o vehículos frente al cambio climático aquí en el Perú, como este conocimiento en la región de Tacna. Justamente por este cambio climático se ha visto una gran disminución de este producto que es emblemático y bandera de la región de Tacna. Y otros polinizantes pudieron adaptarse mejor a la tropicalización. Aquí te agradezco públicamente a ti y a tus jefes por haber colaborado con la ingeniería del ingeniero, el doctor Tomás Michel. Y lo digo porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos una reunión de emergencia con las autoridades del momento y literalmente, no sé si exigimos o suplicamos que pudieran traer a este doctor que conoce mucho de fisiología vegetal para que nos pudiera dar una conferencia sobre cómo manejar al olivo en condiciones extremas, pero en este caso de calor. Desgraciadamente no tuvimos la audiencia requerida y en un año tan fundamental como el año pasado, desgraciadamente no lo pudimos traer. Pero este año, un esfuerzo de privados, estamos trayendo al doctor Tomás Fichet, que creo que nos va a dar muchísimas luces sobre el tema. Luego también tendremos a Jonathan Cárdenas, gerente de operaciones de Ambiental Andina. Justamente se viene realizando la presentación de los diferentes ponentes que van a estar en este foro internacional que brindan diferentes acciones tecnológicas que han ido desarrollando en sus países. Por ejemplo, hace un momento se mencionaba un ponente de Chile para que iba a mostrar
una estrategia para frenar y ayudar para que a una persona reducir esa problemática de la disminución y producción del olivo aquí en el Perú. Su deseo de participar nos pueda dar información climatológica que nos pueda ayudar a manejar, si vinieran condiciones de niña, cómo manejar una buena floración, pero lo más importante, una buena fructificación en condiciones de frío. También nos va a acompañar Edgar de la Cruz, representante de SQM. Ahora que la olivicultura moderna nos está indicando que debemos olvidarnos de las prácticas culturales de fertilización a la antigua con abonos edáficos. La agricultura nunca ha sido bien vista por el sector financiero, para comenzar, por el riesgo que siempre implica. Pero en condiciones de niño todavía lo ven con más riesgo. Pero Sandra, con toda su experiencia a lo largo de los años en el sector financiero, creo que nos puede dar algunos tips. ¿Y por qué? Porque puedo entender el sector financiero, que la banca tenga sus reticencias en este momento, habida cuenta que se ha caído la producción. Pero si las condiciones son favorables, como lo están siendo, el productor va a tener dinero más que suficiente para pagar sus obligaciones al próximo año. En el Instituto de la Grasa de España, que para mi gusto es el instituto que mejor conoce las aceitunas en el mundo, nos va a hablar sobre técnicas innovadoras para el procesamiento de aceituna y seguramente también hablará de técnicas innovadoras sobre el ahorro en el manejo de efluentes. Los efluentes son un problema ambiental en todo el mundo y ahora que tenemos a la UEFA muy activa, especialmente en la región Cana, seguramente nos dará algunos tips de cómo reducir nuestros volúmenes de efluentes y evitar estas multas onerosas que a veces se acompañan con denuncias penales por contaminación. También está nuestro buen amigo Wilber Quinte, porque pongámonos en un escenario que se produzca mucha aceituna el próximo año y, como yo siempre digo, el aceite de oliva es el desfogue para la producción de aceituna, porque un kilo de aceite, hasta Julio Descalz, uno de los mayores productores de aceite del Perú, que nos puede tranquilamente decir que un kilo de aceite se hace con 6 kilos de aceituna en promedio. Entonces, cuando hay sobreproducciones, la producción de aceite de oliva ayuda a regular la aceituna de mesa indirectamente. De hecho, en la campaña 2022, Julio, ¿cuántas toneladas de aceite calculas que se hicieron en el año 2022? Retornamos luego de esta breve pausa comercial aquí en Tresor Expresión. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo.
Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Para comentarles que en un taller han dado a conocer el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca caplina Locumba. Este taller está realizado en el auditorio de la Universidad Privada de Tacna y contó con la asistencia de una gran cantidad de personas quienes acudieron hasta este importante evento. Señor decano del Colegio de Periodistas, Magíster José María Gómez Romich, público presente. Es un honor para mí dirigir estas palabras de bienvenida en este evento sumamente importante y relacionado a un recurso trascendental en el desarrollo de Tacna. El Consejo Regional de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina-Locumba, en coordinación con el Colegio de Periodistas, organiza este evento denominado El rol de la prensa y el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Caplina-Locumba, dirigido a periodistas de los medios de comunicación social de la región, así como a comunicadores del gobierno regional y la municipalidad provincial de Tacna. La Autoridad Nacional del Agua aprobó el pasado año
la actualización del plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Caplina-Locumba. Entendiéndose que anteriormente hubo un plan de gestión, el cual ahora ha sido actualizado según las nuevas condiciones. Dicho documento fue elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina-Locumba, en coordinación con la Autoridad Administrativa del Agua. Y con la citación, diríamos así, sobre el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca del Caplina-Locumba, lo cual considero de suma importancia para nosotros los periodistas, que debemos nutrirnos de toda la información para que le podamos facilitar a la población como corresponde, información de calidad. Hoy en día hablamos de libertad de prensa como un derecho humano, pero también hay la libertad de información como derecho humano. ¿Qué significa la información? Que la población tiene que recibir la información de calidad para que ellos, la gente a la cual nosotros nos debemos, puedan tomar las decisiones correspondientes. Y donde el periodista, el comunicador social, se nutre de la información que corresponde en estos escenarios. Escenarios donde uno va a tener todas las facilidades de adquirir ese conocimiento que corresponde. Locumba es agua. En ese sentido, la exposición está, se ha separado en tres partes. La primera parte voy a exponer la parte del consejo plan de gestión. La segunda parte lo expondrá el ingeniero Diego Sequeiros, donde hemos detallado todos los proyectos que el plan ha identificado y que deben contemplarse para el 2023, ¿no? Por ejemplo, no sabemos dónde están los derechos del agua, cuántos vertimientos, cuántas autorizaciones, cómo está la calidad del agua. Ahí el ingeniero Carlos Camillo le va a mostrar una plataforma donde ustedes puedan descargar inclusive los datos de calidad del agua de realizar desde 2011 a la fecha. O sea, toda la información de calidad del agua que estamos mostrando a toda esa plataforma, ¿no? Rápidamente, explicar que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca son órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo objetivo es lograr la participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, con el objetivo de participar en la planificación, coordinación y concertación de la región sostenible de acuerdo a los instrumentos de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Según el estudio que la Autoridad Nacional del Agua tiene realizado, bueno, hasta el año pasado a través del estudio Jairo ha realizado, ha determinado, en resumen, que a ese vaso gigante, vaso subterráneo que está en el subsuelo, ese vaso, esa represa que tenemos, ingresa al sistema de alrededor de 57 hectómetros cúbicos, ¿no? Ese ingreso viene alimentado por recarga, por infiltración de lluvia, por recarga por las laderas, por los cerros, recarga por los aportes subterráneos de cursos de agua, y la mayor recarga viene por infiltración de cursos de agua superficial que fluyen sobre el acuífero. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando el agricultor del Valle Viejo, desde Palca, Caplina, Chisuma, Magoy, empieza a regar con sus cultivos, también está recargando el acuífero, ¿no? Con alrededor de 28,8 metros. Más de 560 pobladores del centro poblado Caplina, esto en el distrito de Pachía, han sido beneficiados con la construcción de un nuevo y renovado puesto de salud. Este proyecto se realizó gracias a las gestiones realizadas por el gobierno regional de Tacna. Por el uso constante, por la exposición en el medio ambiente y por falta de mantenimiento a lo largo de los años. Traigo el saludo fraterno de nuestro curador. No, disculpen. Por ello, para evitar el riesgo constante de los servidores que aquí laboran, de los usuarios en general, así como para evitar un perjuicio de mobiliario existente, hoy el gobierno regional de Tacna llevó a cabo el plan de mantenimiento,
El presente plan de mantenimiento comprende la ejecución de los siguientes trabajos. Desmontaje y montaje de falsos cielos rasos de triplay. Desmontaje y montaje de la cobertura liviana de calaminas. Desmontaje y montaje de los aparatos sanitarios. Desmontaje y montaje de las luminarias. Instalación de falso cielo con planchas de triplay. Rasqueteo y pintado de muros interiores y exteriores, columnas y vigas con pintura. Reposición de las luminarias y accesorios eléctricos. Reposición de los accesorios sanitarios. El mejoramiento de la obra se realizó con un presupuesto de 108.438.32 soles. El mantenimiento de este puesto de salud representa un paso fundamental de nuestro compromiso para garantizar el acceso universal a la salud. Dar calidad para todos los habitantes de Caplina. A partir de ahora contarán con un espacio saludable para atender sus necesidades médicas básicas de manera oportuna y eficiente. El mismo que beneficiará a una población de aproximadamente 560 habitantes. El mantenimiento de este puesto de salud es una muestra clara de trabajo incansables que venimos realizando con el Gobierno Regional de Tacna para mejorar la calidad de vida de todos los pobladores del centro poblado de Caplina. Así como esta obra, tenemos varias que se han ejecutado y que aún se ejecutan en el ámbito regional del Gobierno Regional de Tacna, que lidera Luis Ramón Torres Robledo. Este centro de salud es un símbolo de nuestro compromiso con la salud y bienestar de todos. Es un espacio donde cada persona podrá recibir atención médica que necesita con dignidad y respeto. Los invito a todos a cuidar y utilizar este centro de salud de manera responsable. Es un bien público que nos pertenece a todos y que debemos preservar para las futuras generaciones. Juntos podemos construir un futuro más saludable para Caplina. Muchas gracias. Establecimiento de salud. Me siento muy agradecida por la buena gestión del gobierno regional a través del ingeniero y su apoyo constante al sector salud, sobre todo a aquellas comunidades que nos encontramos en la zona alta de la región de Tacna. Pues cuando nos vinieron a visitar en temporadas de lluvia, se llevaron toda la información de las condiciones que en ese momento se encontraba nuestro establecimiento de salud. Nos escucharon las necesidades del personal que en ese entonces se encontraba. Y se comprometieron en brindar su apoyo, no solamente con palabras, sino, como lo podemos ver hoy en día, con hechos. Este mantenimiento va a ayudar a fortalecer y seguir brindando una atención de calidad a nuestra comunidad. Muchas gracias. Donde se está recibiendo este mantenimiento de este puesto de salud, como ya lo dijo la responsable del puesto de salud, que beneficiará a toda la población de Caplina. Muy agradecido por la gestión, por la labor que está haciendo nuestro gobernador regional, Luis Torres Robledo, que él, que siempre está presente, tiene esa voluntad política de poder servir no solo a la parte urbana, sino también a la parte rural. Eso es lo importante, lo que está haciendo en este momento nuestro gobernador regional. Profundamente agradecido a cada uno de los funcionarios que están aquí, que han hecho posible, también al ingeniero que ha estado siempre presente, viendo, ¿no?, de qué forma se está realizando este mantenimiento. No solamente quisiera quedarme ahí, señores funcionarios, ya que ustedes están aquí en mi comunidad campesina de Caplina, realmente ustedes mismos lo están palpando, lo están viendo, las necesidades que tenemos nuestra comunidad. La directora regional de turismo, Jenny Villanueva, ha señalado de que para este año esperan alrededor de 50.000 asistentes para la Feria Perú Mucho Gusto, que se va a realizar del 26 al 28 de julio del 2024. Bueno,
estamos preparando para la fiesta más importante del Perú, ¿no? Que es el Perú Mucho Gusto. Vamos a tener este evento tan importante el mes de julio. Es por ello que ya hemos ido realizando diferentes coordinaciones en el Complejo Santa Rosa. El día de ayer tuvimos una inspección, una visita al plan de mantenimiento que está desarrollando la municipalidad. Entonces estamos abordando los diferentes puntos para poder brindar una muy buena puesta en escena, ¿no? Esto es gracias a todo el apoyo de PromPerú, que este es un evento organizado por PromPerú directamente, pero con todo el apoyo del gobierno regional y la municipalidad de Tacna, ¿no? Que somos los anfitriones, esperando poder superar la meta del año pasado, ¿no? El año pasado recibimos cerca de 45.000 visitantes, este año esperamos recibir más de 50.000 o 55.000, ¿no? Vamos a esperar a la conferencia de prensa, y en la conferencia oficial es el 4 de julio, y es allí donde vamos a hacer oficial cuál es el número esperado con el que vamos a trabajar, la cantidad de participantes, cuántos de ellos son de Tacna, toda esa información se va a hacer oficial en la conferencia de prensa el 4 de julio. Ahora, han estado mencionando los diferentes colectiveros, este tema del terminal, los concesionarios han realizado una protesta pidiendo a la municipalidad que se realicen las mejoras, es la primera cara que ve el turista chileno. ¿Han tenido alguna información acerca de cuándo se podría realizar las mejoras en el terminal? Nosotros esta semana estamos teniendo una reunión con la municipalidad provincial, donde uno de los temas que vamos a abordar es también el tema del terminal, ¿no? De repente ellos ya están trabajando en un plan de mantenimiento, un plan de mejora, entonces para que nos den conocimiento sobre ello o también proponerlo y ver cómo podemos abordar el tema, porque sí, tenemos conocimiento y todos podemos ver eso, ¿no? Que es una necesidad el poder intervenir el terminal, dando una mejor experiencia desde el punto de ingreso a la ciudad de Tacna. Directora, por otra parte. Esta gran formación de colas, salvo que sean días festivos, que es inevitable por un tema de infraestructura, ¿no? Que dé esa percepción. Pero en la última visita que tuvimos la semana pasada junto al equipo de PromPerú en el Complejo Santa Rosa, donde nos atendió el jefe, el administrador del complejo, ¿no? Nos hizo un recorrido donde pudimos identificar que sí es cierto, ¿no? Se han habilitado muchas más ventanillas para que el recorrido y la atención sea mucho más fluida. Entonces las mejoras ya se han implementado, pero continuamos con un tema de deficiencia en infraestructura, que eso va mucho más allá. Si es que tenemos mucha cantidad de visitantes, se va a formar esta cola, pero la forma de minimizar este impacto es que ya se han habilitado más ventanillas, entonces va a ser mucho más fluido el ingreso. Se mencionaba que el problema era también el personal de PBI. Por el lado chileno, esto también se hace. Ellos tienen reuniones semanales, tanto de con el equipo de Chacayuta y el de Santa Rosa, donde identifican dónde se forman los cuellos de botella y cuáles son las posibles soluciones que se van a plantear. Ellos ya han identificado esto como una necesidad y se está coordinando que para este periodo de vacaciones, ¿no? Que va a haber mucha afluencia de turistas, estén todas las ventanillas cubiertas. El tema de la caída de la señal de internet, del sistema que maneja. Actualmente ya no estamos con estos problemas. Hemos podido ver que ahora en temporada alta, en el verano, no han habido caídas del sistema, ¿no? Entonces podríamos decir que ya Migraciones tiene superado este tema. Finalmente, ¿a cuánto llega actualmente la afluencia de turistas? Según el último reporte, estamos con 77.000 que han ingresado en el mes de abril por la frontera. Hemos superado al mes de mayo, ¿no? Que bajó, pero bueno, estamos con trabajando con bastante optimismo, dado que esta temporada alta ha sido muy buena, ¿no? Hemos recibido cerca de 324.000, si no me equivoco, y haciendo un comparativo con el periodo prepandemia, que ingresaban 164.000 en el mes de enero, estamos con un muy buen indicador. Entonces esperamos, pues, estamos muy, muy expectantes y realizando diferentes capacitaciones, realizando diferentes eventos, proponiendo nuevas propuestas en productos turísticos, preparándonos para esta temporada alta. Volvemos con más información, queridos televidentes, luego de esta breve pausa comercial aquí en esta edición. No se muevan.
Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Más información, queridos televidentes, para comentarles que con una sentida ceremonia se realizó el reconocimiento a docentes y personal administrativo y también a estudiantes en una ceremonia, esto en el marco del aniversario, del 34 aniversario de creación institucional de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Bazán de Gromán. Con el reconocimiento a docentes, personal administrativo y estudiantes, se llevó a cabo la ceremonia por los 34 aniversario de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, donde se destacó la formación de los futuros profesionales que velarán por la salud de los pacientes. Hoy, más que nunca, enfermería requiere de nuestro compromiso a puertas de la renovación de licencia institucional, que a diferencia de la primera evaluación, en la renovación, el otorgamiento de la licencia institucional es ahora por programas o escuelas, de acuerdo a la resolución de Consejo Directivo 049-2021 SUNEDU, de fecha 7 de mayo del 2021. El discurso de orden estuvo a cargo de la doctora Jenny Mendoza, directora de la Escuela Profesional, quien dentro de los logros anunciados destacó que este año se está regularizando la membresía en la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ya que en agosto la escuela volverá a ser sede del Examen Nacional de Enfermería del Perú en el sur del país. Se ha monitoreado el sistema de adquisiciones para implementar el laboratorio de anatomía con la llegada en estos próximos días de una mesa interactiva de anatomía humana en tamaño real, con opciones de anatomía femenina, masculina, niño y adulto mayor, que aportará indudablemente a la enseñanza del primer al cuarto año de educación en enfermería. Por efectos de cambios administrativos y presupuestales, estuvimos relegados de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería desde el año 2019. Gestionamos y estamos regularizando la membresía, recobrando así las funciones que como miembros asociados, ya que en el mes de agosto volvemos a ser sede nacional del examen ENAE en la zona sur del país, albergando en nuestras aulas a 350 enfermeros. También se ha comprometido el financiamiento para el cambio de la red eléctrica de este pabellón y el pozo a tierra en un proyecto prioritario, así como el cambio de piso de este auditorio y las cortinas faltantes en aulas y laboratorio. Nuestro reconocimiento a la doctora Eloína Tejada, quien dedica tiempo y esfuerzo para
continuar los trámites iniciados por la comisión que preside. Igualmente, se ha provisto de una laptop a las nuevas comisiones de calidad y acreditación, académico-curricular, departamento académico y dirección de escuela. Estos son algunos de los logros que en estos 6 meses de gestión se han alcanzado. Mi especial agradecimiento a todos los que participaron en las diferentes actividades ejecutadas y las que quedan por realizar en los meses siguientes, ya que nuestro aniversario continúa durante el mes de julio, agosto y hasta fines de diciembre. Para la presidenta de la Asociación Peruana de Turismo y Agencias de Viajes aquí en Tacna, la señorita Jacqueline Polo, ha señalado que aún no se logra todavía reactivar al 100% el tema del sector turismo aquí en nuestra región de Tacna debido a los estragos que dejó la pandemia hace un par de años. La presidenta de la Asociación Peruana de Turismo de Agencias de Viaje de Tacna, Jacqueline Polo Mendoza, señaló que el sector aún no se ha recuperado desde la pandemia de la COVID-19, lo cual redujo el número de empresas afiliadas a la mitad. Como todos nosotros sabemos, en la reactivación del sector de turismo hemos sido los últimos en aperturar la atención de nuestras empresas. Sin embargo, estamos en el proceso de reactivación. Aún no se logra estar como antes de la pandemia. Sin embargo, seguimos apostando por la región, por nuestro sector. Y desde aquí alentamos a nuestros agremiados y a todos los que trabajamos en el sector que tenemos que continuar. Miren, antes de pandemia aproximadamente nosotros éramos entre 50 a 60 agencias. Actualmente somos un poquito más de la mitad que hemos continuado en nuestro rubro. Sin embargo, otros tuvieron que cambiar de actividad para poder hacer frente a lo que pasó en la pandemia. Y por eso creo que en nuestro sector ha sido el que más perjudicado ha sido. Se sumó a esto, gracias a Dios ya se ha solucionado el problema de la atención de la frontera, ya son 24 horas, eso facilita también. Asimismo, la representante indicó que otro desafío para la asociación es la falta de apoyo del municipio de Candarave para mejorar el destino del Valle de los Geysers. Sin embargo, hay autoridades aún en diferentes distritos, como por ejemplo en Candarave, que el alcalde aún no entiende que el turismo es una oportunidad para que los pobladores de su lugar mejoren su calidad de vida. Y si las autoridades entienden eso y apuestan por diferentes actividades y acciones en el sector de turismo, le está dando la oportunidad a su población para que ellos puedan emprender para ofrecer servicios en el sector de turismo. ¿Ha tenido conversaciones con el alcalde de Candarave sobre esta situación? Miren, la infinidad de veces al alcalde de Candarave, a través de la DIRCETUR, se le ha pedido de que podamos sentarnos en una mesa y promover y mejorar el destino de los Valles Geysers de Candarave, que tiene la demanda, porque es publicitado, promocionado, inclusive desde el MINCETUR, del Ministerio de Turismo. Sin embargo, no se ha podido generar un buen entendimiento, ¿no? No lo ubicamos, no se presenta. ¿No hay predisposición de la autoridad para poder establecer esas estrategias? Sí, es necesario. Si todos los alcaldes pensaran como el alcalde de Gregorio Albarracín, se beneficia Tacna, porque tenemos que entender de que tenemos que buscar oportunidades de trabajo para la población. Eso es lo que tienen que entender, generar formas de trabajo, ¿no? Actividades de trabajo. El turismo, eso es lo que ofrece. El turismo es una oportunidad para que donde haya un recurso turístico creado o natural, se pueda generar también actividades laborales para trabajar. El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, el doctor Daniel Segarra, ha informado que hasta el momento los trabajos de emergencia que se realizan en la prefectura de Tacna tienen un avance del 90%, informó.
El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, Daniel Segarra Rivera, informó sobre los avances en los trabajos de emergencia que se ejecutan en el histórico inmueble de la Prefectura de Tacna. El funcionario indicó que los avances se encuentran en un 90% y estimó que culminarían en un plazo de 30 días. También se han cambiado las coberturas y de modo tal que se previene o se resguarda el inmueble de las afectaciones que eran más regulares, como la filtración de agua, pero también se ha podido liberar espacios que no estaban pudiendo ser habitados y ahora están en uso. Sí, supervisión recientemente de la prefectura, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Ha tenido? Muy positivas. Debo resaltar el trabajo del gobierno regional de Tacna, porque han implementado las acciones de emergencia que habían sido dictadas por la Dirección de Cultura y el Ministerio de Cultura para poder resguardar el inmueble. Como ustedes habrán podido ver en las fotografías que están en el Facebook de la Dirección de Cultura, se han efectuado apuntalamientos muy importantes, se han liberado zonas y esos trabajos son los que están permitiendo que en este momento ya el equipo consultor que está desarrollando el perfil del expediente puesto en valor pueda tener mejores condiciones para trabajar. Y todo eso se está haciendo actualmente y debo resaltar otra vez con la intervención directa de la gestión de nuestro. Retornamos con la información fragmentaria. Vemos con más información, queridos televidentes, luego de esta breve pausa comercial aquí en Telesur Expresión. Con la información para comentarles que más de 500 serenos divididos en tres grupos vienen realizando el trabajo de vigilancia, esto en el sector de Promovi, tanto con drones y también en patrullaje las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, esto con el objetivo de poder salvaguardar la integridad de los vecinos de este sector. Ante el incremento de robos en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa, serenos reforzaron el patrullaje en el sector de Promovi Señor de los Milagros. Serán más de 500 serenos divididos en tres turnos los que patrullan en motocicletas y a pie por la jurisdicción. Primeramente, nuestra función netamente aquí es el patrullaje y prevención que hacemos en forma diaria. Recibimos todas las mañanas al momento de la formación de nuestro subgerente las recomendaciones y las instrucciones específicas para que cada efectivo de serenazgo realice el patrullaje al sector que es nombrado específicamente, ¿no? Con la finalidad de prevenir posibles hechos ilícitos que se han estado realizando acá en el distrito, ¿no? Y específicamente en estos sectores del señor de Milagro. Bueno, han estado sucediendo los delitos, delitos contra el patrimonio, ¿no? Lo que es el hurto, el robo agravado, el hurto agravado, ¿no? Pero con el patrullaje preventivo que venimos realizando, ¿no? Con el incremento de personal que ha dispuesto nuestro alcalde, ¿no? La sugerencia de ciudadanía por disposición de nuestro sugerente también, recibimos instrucción, como lo reitero, en forma diaria, ¿no? A fin de realizar patrullaje y prevenir, ¿no? Los posibles hechos ilícitos que pueden realizar estos delincuentes comunes. Bueno, el patrullaje lo realizamos en patrullaje a pie, con personal de caminantes, personal de patrullaje motorizado
y también patrullaje con los vehículos, ¿no? Y últimamente que se han adquirido los drones que están aquí, ¿no? Eso es una inmensa ayuda para nosotros, que, porque ellos patrullan y nos dan a nosotros las órdenes o para poder no prevenir posibles hechos que se puedan estar realizando en el lugar. Tenemos, por ejemplo, por intermedio de la central, ¿no? Por intermedio de la central tenemos una denuncia de un vecino que ha sufrido víctima de hurto o robo de sus vehículos o de repente un arrebato celular, inmediatamente los drones empiezan a funcionar. Entonces son ellos los que nos orientan a nosotros para ver los hechos que se han cometido, ¿no? La fuga de los vehículos o la fuga de los delincuentes que han cometido el hecho ilícito. Una vez que nosotros intervenimos por la ayuda de los drones, retenemos a los presuntos autores del hecho ilícito, inmediatamente se coordina con la Policía Nacional y se hace el arresto ciudadano y ya pues son conducidos a la dependencia policial para las investigaciones pertinentes del caso. El patrullaje se inicia, el patrullaje específicamente son las 24 horas. Turno de mañana que se cubre de las 6 y media de la mañana hasta las 14 y 30, de las 14 y 30 hasta las 22 y 30 y de las 22 y 30 hasta las 06:30. Como le digo, no, el patrullaje son 24 horas. Y esa, como le digo, no, eso está dispuesto por su gerente de seguridad ciudadana y cada grupo tiene su jefe de patrullaje, no, su jefe de grupo, que ellos nos dan las instrucciones para hacer el patrullaje. La Secretaría Provincial de Tacna realizó un reconocimiento a docentes que cumplen 25 y 30 años de labor educativa. Esto en el marco del Día del Maestro que se conmemora mañana 6 de julio aquí en nuestro país. Esta ceremonia se realizó en el Teatro Municipal, donde fue escenario para reunir a los diferentes distinguidos maestros de nuestra región de Tacna. En esta semana y este mes de hondo significado para nuestra patria, porque se escribe con letras de oro en nuestra historia la independencia del Perú. Y acompañado a esto, en el año 1822 se crea la primera escuela normal de profesores del Perú por don José de San Martín. Años después, por este motivo, se declara un homenaje al Día del Maestro Peruano. Maestros que llevan sobre sus hombros la profunda responsabilidad de cambio, de transformación en nuestros niños, púberes, adolescentes, jóvenes, que tienen a su cargo liderar una región, un país que seguramente en un futuro les depare una mejor calidad de vida. Responsabilidad que han adquirido cada maestro y maestra a lo largo de este camino, el de poder liderar la educación. Y liderar la educación significa que todos tengamos esa oportunidad de ser libres, de tener libertad de expresión, libertad de elección, de saber leer y escribir. Ahí está la labor innegable que hace el maestro. La Municipalidad Provincial de Tacna está muy comprometida con la educación, porque estamos convencidos, como bien dijo el doctor Javier, que la educación es la gran herramienta para la transformación de las sociedades. No puede haber una sociedad mejor si no tiene a sus profesores bien capacitados y por ende la extensión a los alumnos. Y con esta información, queridos televidentes, llegamos a la parte final de esta edición de su noticiero Central Tacna de Tercera Expresión, hoy viernes 5 de julio de 2024. Conmigo será hasta la siguiente semana para traer más información relevante de lo que ocurre aquí en nuestra región de Tacna. Gracias por su sintonía, permiso, buenas noches y sobre todo, buen fin de semana.